Hola, muy buenas, aquí Bolita Gear y hoy os traigo un vídeo un poco especial. No es una serie como tal, es un servidor que tengo con Papi Wallu de Minecraft, que la verdad nos están pasando cosas muy divertidas, a la vez que muy frustrantes. Y la verdad quería enseñaros lo poco que se quedó grabado, porque realmente como no es una serie no hemos grabado nada. Y bueno, esta es una de las partes que más nos costó, que fue un portal del Nether que encontramos en el fondo del mar. Y dijimos, pues vamos a hacerlo funcional. Y ahí estamos los dos muriendo 33.000 veces para que ese portal sea completamente funcional. O sea, fue una maldita locura. Bueno, la verdad es que ha sido divertido. Y bueno, ahí estuvimos 5 horas en el Nether cogiendo materiales para hacer una cosa que luego voy a enseñar. Y bueno, o sea, también nos pasó cosas como esta de morir 300 veces en el Nether. Ahí me veis a uno de vida. Aquí me veis yendo a una dungeon rezando por mi vida porque ese gas no me matara. Bueno, ahí no se ve en el vídeo, pero había un gas rondándome todo el rato y estaba yo muerta del miedo, diciendo, me mata, este tío me mata. Y bueno, esto también lo descubrimos. El bambú no deja pasar ni entrar a los NPC, por lo que se quedan bugueadísimos. Si le quitas el bambú, obviamente el golem, pues mira lo que hace. Pero fue una maldita locura, la verdad. Y bueno, o sea, también esto es desde el principio. Decidimos no coger ni un diamante hasta que la casa no estuviera completamente terminada. Casa, huerto y lo de los aldeanos, que ahora os lo enseñaré porque me he puesto en modo creativo para enseñaros lo mejor. Y sí que es verdad que encontramos muchísimas cosas al principio que no cogimos porque, obviamente, queríamos terminar nuestra casita. Y bueno, aquí me veis luchando contra un montón de slime que se nos generaron por culpa de ese hueco gigante que hicimos. La verdad es que fue contundente eso. A ver. Y bueno, pasamos de vivir en este cuchitril que estuvimos varios días ahí metidos. Y bueno, pasamos a esto. Venga, chicos, puertas automáticas. Y bueno, tenemos aquí cofres de absolutamente todo. La bajada a la mina, que la verdad es bastante larga. Y bueno, también tenemos más cosillas. Mira, subimos nuestras escaleras. Y aquí nos encontramos, mira, de esto, nuestro cuartito. Y ahí tenemos un jardincito que la verdad nos quedó bastante güey. Bueno, aquí sí. Hemos volado para enseñaros esto. Todo cubierto. Esto se encargó Wallu. Yo pasé del tema. Dije, mira, paso, yo te doy el bambú y tú lo haces. Y esto es nuestro hotel de ardeano. Y bueno, aquí tenemos un puentecito que lo hizo también Papi Wallu. Bastante chulo, la verdad. Que nos da a parar a nuestra zona de granja. O sea, aquí tenemos nuestra zona de granja, que también la construyó Papi Wallu. No voy a decir que no, la verdad, la construyó él. Muy chula. Los cultivos automáticos que los construí yo, pero son funcionales y los usamos los dos. Y esto también lo creé yo. Bueno, se nota que lo he creado yo, ¿verdad? Bueno, chicos, no me juzguéis. Y esto es un spawn que encontramos. Y Wallu se encargó de hacer una granja de experiencia con él. Muy, muy chula. En la cual los esqueletos bajan por una cornisa muy alta, se quedan a un toque de vida y con un simple manotazo los matamos a todos. La verdad es que está muy chulo. Wallu es increíble, de verdad. Y bueno, esto es la última zona que ya os lo he dicho al principio del vídeo. 5 horas en el Nether, cogiendo materiales, trayendo a estos dos bichos de aquí. Y bueno, o sea, esta isla la hemos construido con mucho cariño y con mucho amor y sobre todo con mucha paciencia. Porque mirad, o sea, es gigantesca. Bueno, tampoco es muy grande, no nos motivemos porque, coño, o sea, lo hemos hecho dos personas y como hemos podido. Y bueno, ¿os acordáis del portal del principio completamente funcional? Pues aquí lo tenemos. Aquí es donde íbamos y volvíamos del Nether. Y aquí lo tenéis. Eso es el portal. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como ya he dicho, no es una serie. Así que si en algún momento decidimos que vamos a subir otra cosa, por ejemplo, tenemos un proyecto que es el de un castillito en el Nether, pues puede ser que lo subamos.
Pero como tal no es una serie, así que chicos, espero que lo hayáis disfrutado. Dale like y muchísimas gracias a todos. ¡Hasta luego!